Yo extraño mucho el jardín, a la escuela, ir al gimnasio artístico, al baile, pintar. Eso es lo que me gusta hacer. Volver a ir al jardín. Bueno, la verdad es que la pandemia y el aislamiento repercute de manera singular y diferente en cada uno. Por eso podemos hablar como de las infancias o las adolescencias, teniendo en cuenta de que el contexto también da una singularidad particular, pero sí, lo que podemos ver en la clínica son ciertas cuestiones que se repiten, como por ejemplo las angustias, los miedos, la incertidumbre, conflictos, la suspensión de ciertos proyectos. Eso, lo que está repercutiendo de manera psíquica en los niños, es de una manera que está difícil de poder organizarlos. Bastante frustrante por dejar de ver a mis amigos, tener que adaptarme a una nueva plataforma, una nueva manera de aprender que no sea físicamente ir al colegio. Al principio me costó bastante, ahora creo que más o menos le agarré la mano, pero sí hay cosas que extraño y espero volver a hacer pronto. Esta situación es inédita y es también inédito cómo uno la transita, ¿no? Muchas veces nosotros lo que les explicamos es de que uno arma como esquemas o posibles respuestas frente a eventos que ya más o menos conoce. Cuando los desconoce o cuando aparece abruptamente algo que nunca nos tocó vivir y no tenemos respuesta ante ello, aparece la angustia, la desorganización, los miedos, los sueños a nivel de pesadillas. Entonces, esto que al ser inédito y el psiquismo no tiene cómo responder, empieza a sintomatizar, ¿no? A hacer todos los efectos. Y sobre todo se está viendo más en adolescentes diferentes llamados como trastornos de ansiedad o ataques de ansiedad. En los adolescentes está siendo bastante ardua la tarea porque también hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de ellos de la socialización, ¿no? Que es propio de su edad o del ciclo vital evolutivo de ellos, que necesitan estar con pares, como salir un poco de la llamada endogamia, es decir, salir de la casa. Y no se está pudiendo, si bien la tecnología favorece un montón, no es el equivalente, ¿no? Y los adolescentes por ahí, en todas estas cuestiones que tienen más bien del afecto, de estar con otros en cuerpo, no necesariamente virtualmente, hace que estén teniendo diferentes manifestaciones psíquicas. Fue bastante raro y difícil, ya que estábamos todos encerrados, no se podía salir, y era una cosa totalmente nueva en mi vida, por lo cual yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Y bueno, lo que sí, al principio no me lo tomé tan en serio, verdaderamente no me lo tomé tan en serio, porque bueno, creo que nadie se lo tomó muy en serio, porque bueno, pensábamos que iba a ser, no sé, 40 días y listo, que iban a encontrar la cura, pero lamentablemente no fue así. Y bueno, tuvimos que estar encerrados hasta ahora, y no sé hasta cuándo más vamos a estar encerrados, pero bueno. Entonces, lo que nosotros proponemos es a través de una comisión que se formó en el Colegio de Psicólogos, que es de una comisión de infancias y adolescencias. Estamos proponiendo unas actividades que tengan que ver con la visibilización de ellos, con poder escucharlos, con que ellos se hagan partícipes. Enviamos notas a los medios de comunicación para hacerles saber cuál es la postura del colegio y de esta comisión con respecto a la información a ellos. Y por ahí tener en cuenta y considerar que hay que informarlos, que ellos son sujetos de derecho, que necesitan la información y que sea clara y precisa. Hola, mi nombre es Valentina Arancibia y tengo 9 años. En la cuarentena me siento un poco aburrido. Yo lo que extraño hacer es ir a la escuela, salir a pasear y ver a mis familiares. Los tips que recomiendo son tener una rutina, cocinar y hacer la tarea. Entonces la campaña tiene que ver con eso, entender que ellos viven de manera también diferente esto, que nos cuenten qué les pasa. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo videos y nos da como bastante nos llama la atención la manera en lo que ellos la describen. Ayer recibimos un video y una nena nos decía que quería pinchar la cuarentena con un tenedor. Es un momento difícil para todos, pero más para nosotros que no estamos acostumbrados a estar en casa todo el tiempo. A veces extraño a mi familia, hacer pijamadas con amigas y los recreos,
pero en estos meses descubrí que puedo divertirme y aprender muchas cosas sin salir de casa. Entonces nosotros queremos darles la palabra, escucharlos y que ellos sientan que pueden enviar también lo que piensan. Pueden enviar videos, mensajes de audio o el arte que ellos hagan, ¿no? Entendiendo de que hay diferentes artes que ellos también están incursionando.